Ocho obreros fantasmas fueron encontrados, según el consejero de Chucuito, Juli, en la obra construcción y mejoramiento de la carretera Desaguadero, Pisacoma, Quelluyo. Uno de ellos estaría asignado a la oficina del vicegobernador, Héctor Estrada Choque, por lo que la población lo declaró persona no grata. Personal de confianza que tiene el vicepresidente regional, caso lo que es su secretaria, su chofer y un asesor en conflictos sociales, son tres personas ahí. Esta vicepresidencia, el vicepresidente regional prácticamente no tiene ningún presupuesto, no maneja ningún CAS, ni hacen concurso ni nada, pero sin embargo estos señores se están afectando sus pagos, están tareados en obra, en la obra de Sodor Cuyo Pisacoma como oficiales. Entonces están tareados ellos ahí ya desde enero y febrero de este mes. Pero anteriormente en los medios de comunicación, y esa también es una versión real, incluso de ahí también se tienen las cañas correspondientes, donde en el mes de septiembre y octubre también han estado tareados a la misma hora. Entonces esto continúa, pese a que los medios de comunicación lo han sacado a la luz para que de repente el vicepresidente tome las medidas correctivas en sus acciones, pero sin embargo hasta la fecha siguen lo mismo. No hace caso a los medios de comunicación, mucho menos de repente a los fiscalizadores como nosotros, que hacemos las denuncias permanentemente a los medios, tampoco lo ha hecho. Y no solo es eso, en esa obra prácticamente se están tareándose hasta ocho personas en la actualidad. Y así constantemente paran mandando de la oficina del jefe de personal personas para que afecten a estas obras. ¿Cuánto perciben estas personas que están siendo tareadas, ¿no? Están tareados como oficiales, y un promedio de un oficial de obra prácticamente es 1.600 mensuales. Póngale usted, desde el mes de septiembre del año pasado, del 2016, hasta la fecha, hasta enero, ¿cuánto están afectando prácticamente el presupuesto? Sobrepasan más o menos los 600.000 soles. Entonces, de esa manera está perjudicándose esta obra, ¿no? Ahora, en medidas correctivas sobre ese tema, la semana pasada, el día domingo, hemos estado nosotros, conjuntamente con el colega Edu Diarte, el colega consejero Chucuito Juli, y hemos informado a la población sobre estos hechos. Entonces, prácticamente se ha formado una comisión de fiscalización, una comisión de control, y ya está conformada, está juramentada en el sitio de Quelluyo, y ellos también, en su momento, han declarado al vicepresidente regional como persona no grata sobre estos aspectos que viene realizando a esta hora. ¿Quién lo han declarado persona no grata? Lo han declarado al vicepresidente regional en el sitio de Quelluyo el día domingo como persona no grata, ¿no? Justamente por estos aspectos que viene haciendo a esta hora. Entonces, y ellos en el transcurso de los días prácticamente estarán haciendo el memorial correspondiente y lo estarán presentando a las instancias pertinentes para tomar las acciones respectivas. ¿Los nombres de estas personas que se les puede dar? Bueno, los nombres tenemos en la documentación correspondiente. Está la señorita Rubí Caterín Rosel Larico como secretaria de Vicegobernación, el señor Efraín León Meneses como chofer de Vicegobernación, el señor César Walter Sanque Cruz como responsable de conflictos sociales, también de vicepresidencia regional, y están en la carretera Soluco y Pisacoma, tareados como oficiales con un haber de 1.600 soles. ¿Estos serían fantasmas? Prácticamente son afectos que se hacen a esa hora. O sea, prácticamente como no tiene, esa oficina de vicegobernación no tiene pues personal para contratar. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan a las horas para que ahí los afecten. Pero eso sería como fantasmas. Claro, vulgarmente pues se dice como fantasmas, ¿no? Entonces, pero son afectos así que se hacen a una hora, que no corresponden a esa hora, están afectando prácticamente el presupuesto. Ese proceso bien puede servir para otros trabajadores que agilicen la hora, ¿no? Claro, justamente sobre ese tema nosotros hemos visto de que esta carretera no está avanzando, no se está de la mejor manera porque están afectando de esta manera. Y no solo es tres personas, esas tres personas son de vicegobernación, pero hay mucho más. Hay personas que están ahí en el tema de abastecimientos, hay personas que están en el tema de administración, ¿no? Etcétera, así. Y están afectados ahí como oficiales, incluso otros también tienen otros cargos, no especifican qué cargo es, pero la documentación se los va a entregar a ustedes para que ustedes le den lectura y para que vean. Nosotros siempre cuando salimos a la prensa hablamos con pruebas, si no, no salimos a los medios de comunicación.